tal? Quienes siguen el programa saben que tenemos 12 años viajando por todo el Perú. Ya se imaginarán la cantidad de playas lindas que hemos encontrado en estos recorridos. Mucha gente nos pregunta a veces, ¿a qué playa vamos en verano? Y yo siempre les digo a todos, vayan a Zorritos. Justamente hoy nos encontramos aquí. Ahora ustedes nos van a decir si tenía o no razón. ¿Dónde se encuentra este balneario? Si estás en Máncora, manejas al norte y llegas en hora y media. Y si sales de Tumbes, solo son 30 minutos hacia el sur. Kilómetro 1200 de la Panamericana Norte. El pueblo de Zorritos es bastante pequeño. Básicamente, toda su felicidad está rodeando la carretera. Su plaza también es chica y calmada. Allí también está el paradero de los carros que te llevan al sur o al norte. Aquí no hubo fundación española, ni tampoco pasó que la gente empezó a hacer sus casas atraídos por la playa. Lo que un día le dio vida a este lugar fue el petróleo. Aquí en Zorritos, en 1864, se perforó el primer pozo de América del Sur. Hace muchos años vinieron una empresa petrolera a extraer el petróleo de nuestras tierras zorriteñas, ¿no? Entonces este pueblo comenzó así. El pueblo de Zorritos lo llaman primeramente como los pozos, porque existían bastantes pozos llenos de petróleo, pues. Luego, como la extracción las hacían en el cerro, arriba en las lomas, y van apareciendo estos zorritos que son prácticamente de la zona que nos caracteriza ahora. Entonces el nombre de zorros a zorritos era un poco más simpático y sonaba mejor. Entonces que los lugareños siempre decían zorros, zorritos, hasta que el nombre llegó a pegar y finalmente se quedó como Zorritos. Hoy el petróleo se extrae, pero en el lecho marino, ya no en tierra. A mí me gusta Zorritos por su tranquilidad, por lo simple que es la vida en este pueblo de pescadores, de mochileros y turistas, que buscan más reggae que reggaetón. De gente que sabe apreciar lo que es vivir frente a este maravilloso mar. Un mar cálido, tranquilo, inmensamente amigable. Zorritos está aquí adentro. Su mar y su malecón se dan la mano a lo largo de todo el pueblo. Aquí hay sitio para todos. ¿Dónde quedarse a dormir? Es fácil. Hay el hospedaje pequeñito, casi casero. Y también los que te dan todas las comodidades que tu plata pueda pagar. Ya son varios los inversionistas que han apostado por darle a Zorritos un nivel de atención de primera. ¿Qué tal? ¿Los que estoy animando a venir a Zorritos? ¿Qué es eso? Caracoles. A ver. Si algunos aún no se convencen de que este es el lugar, les cuento además que aquí en el norte hay sol todo el año. Y la gente de Zorritos también es buena onda todo el año. Todos sabemos que a los peruanos nos gusta mostrar afecto a través de la comida.
Entonces vamos a engreírnos y que viva el Perú. Acá en Zorritos te puedes dar el lujo de comer langosta. La ranqueada langosta, la exclusiva langosta, la deliciosa langosta. Como si fuera un plato de a diario. José García, en su cocina, hace la cosa sencilla. Y como estamos en Zorritos, lo simple siempre es lo mejor. Ceviche de langosta. Pero hay más comida de dioses. Ostras. No sé si de verdad son afrodisíacas, pero ya me las estoy imaginando en la mesa cuando estén indefensas y a merced de nuestro apetito. Ostra al ajo, desde Zorritos, Tumbes para el mundo. Por estar en zona cálida, el mar de Zorritos tiene una variedad de especies que no hay en otro lugar del Perú. Por eso la carta de sus restaurantes siempre estará tentadora, incluso para personajes famosos. ¿Estos son los platos más famosos de Zorritos, o no? Sí, sí. Esos los hago en menos de 3 minutos cada uno, porque yo hago 65 platos diarios, todos los días, y a cada rato todo el plato que me pides yo te lo traigo enseguida. Y viene todo el mundo, pero por ahí me han dicho que venía una persona bien famosa hace mucho tiempo. De famosos he tenido artísimos. ¿Eh? Como ustedes. Yo he tenido este... No, famoso, pues. El primer personaje grande. Ajá. Al presidente Velasco Alvarado. ¿Acá? Acá, acá. Ah, sí, o sea, hace... Hace más de 42 años. 42 años. ¿Y comía acá mismo? Comía y sacaba sus oficiales afuera y después, en vez de decir gracias a Dios, decía un grito de guerra y decía arriba Perú, pero con ganas, pues ya. ¿El nombre, el nombre del restaurante? ¿Qué? ¿Así le pusiste el nombre? Ahí estaba sin nombre todavía. Ajá. Entonces él llegaba casi todos los días, ya. Porque era barato. ¿Y todo? ¿Y qué comía Velasco? Langosta, almero, robalo, ostras, de todo comía. En esta misma mesa deben estar ustedes y van a ver qué lindo es vivir en el Perú. Ahora vamos al malecón, al mar, en donde viven algunos de mis mejores amigos. Aquí, justo a mitad del pueblo, está la escuela de tabla Hands and Surf. Un proyecto de dos zorriteños, Coco y Willy, que además de amar las olas, desde hace 4 años comparten su experiencia con los niños del pueblo. Su escuela es sencilla y ha recibido apoyo internacional, pero lo que más la ha impulsado hacia el mar es el entusiasmo de sus jóvenes fundadores. Realmente cuando alguien tiene un sueño especial de formar una escuela o ayudar al prójimo, en este caso, ¿no? Con lo mejor que tú haces, aparece gente que realmente tú nunca te pensaste, ¿no? Realmente apareció amigos de España, nos dijeron, muchachos, les vamos a dar una mano, vamos a formar esto. Luego viene una chica de Holanda y me dice, yo también voy a hacer marketing de la escuela. Nos dieron tablas y nosotros fuimos cuidando esas tablas, fuimos designando la tabla para cada niño. Luego conseguimos algunos sponsors, licras, pitas, y así nos fuimos implementando, ¿no? Bueno, ahora también la escuela cuenta con una escuela de tabla abierta al público, donde parte de esos ingresos que nosotros atraemos para la escuela, pues son destinados para las actividades de Hands and Surf, porque nosotros tenemos cumpleaños con los chicos, hacemos limpiezas de playa, tenemos capacitaciones,
hacemos puestas de video y todos se divierten. Ya van dos generaciones de pequeños tablistas que han salido de aquí. Y olvidé decirles, las olas en Zorritos son un regalo del cielo. Coco me cuenta que la gente que ama el mar le gusta compartir conocimientos, experiencia, alegría. De aquí ya han salido pequeños campeones, me dicen, especialmente campeones de la vida. Ya volvemos.